Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues seguimos con esta serie dedicada a la reforma fiscal 2021 y el tema a tratar el día de hoy, pues serían las reformas en materia de impuesto al valor agregado, la ley del IVA, y en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, la ley del IEPS. Para tratar este tema, pues me acompaña a la mesa pues un colaborador ya de hace algún tiempo de este programa, a quien le damos desde luego las gracias en nombre de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, pues por su apoyo generoso para la realización de este programa, particularmente hoy, que bueno, son días complicados tanto de trabajo como de la pandemia misma que estamos viviendo, y pues nuevamente le agradecemos. Él es el licenciado en Contaduría César Reyes Juárez. Bienvenido, César, nuevamente, y gracias en nombre de nuestra facultad. Muchas gracias, Susana. Siempre es un placer estar aquí en estos espacios. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti. Él es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, de la licenciatura en Contaduría, y también es egresado de la especialización en fiscal de la propia facultad. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo. Pues le agradezco. Además, perdón, socio director de Reyes Magaña y Asociados. O sea, tiene la doble característica del ejercicio docente y del ejercicio profesional, lo que enriquece su participación y sus aportaciones para este programa, porque pues obviamente es más fácil hacer asequibles para la gente, hacer entendibles para la gente estos temas tan complejos cuando tienes esa doble formación. Pues nuevamente gracias, César, por estar aquí. Les agradecemos desde luego su participación con sus preguntas. Ustedes enriquecen este programa, que lo hacen suyo precisamente a través de su participación. Si quieres hacernos una breve introducción de lo que ocurrió en el proceso legislativo, desde la iniciativa hasta, bueno, proceso final de ley en materia de IVA, de qué eventos se dieron o qué fue lo que se discutió en este sentido. De alguna manera, este proceso legislativo y la iniciativa pues se basó básicamente en lo que hemos estado viviendo a partir de febrero del 2020, que es prácticamente una pandemia mundial que no nada más pues ha afectado a la economía en México, sino en la economía de diversos países. Y precisamente la iniciativa pues está basada precisamente y tomando en cuenta el efecto que puede tener todavía esta pandemia en el año 2021. Recordemos que pues por lo pronto se estima que los efectos de la pandemia todavía se sufran durante el primer trimestre de este año, y así como vemos, bueno, pues quizá a lo mejor todavía se extienda un poco más hasta el segundo trimestre, pero bueno, esperemos que esto esté ya un poco más controlado. Y entonces el Poder Ejecutivo, pues en base a esta situación que hemos estado viviendo mundialmente, pues hizo su iniciativa, en la cual recordemos que la ley del impuesto al valor agregado pues es muy importante, porque dentro de los de las contribuciones que el Estado recauda, pues precisamente el impuesto al valor agregado es la segunda contribución que más ingresos le otorga al Estado. Y recordemos que también es muy importante y también tomar muy presente esta situación que estamos viviendo, porque de alguna manera esta contribución, que es el impuesto al valor agregado, pues es una contribución de carácter indirecto. ¿Qué quiere decir que sea de carácter indirecto? Bueno, que prácticamente estas contribuciones de carácter indirecto van implícitamente relacionadas con el consumo. Y pues bueno, recordemos, y que no es para nadie un secreto, que pues obviamente la confinación que hemos estado viviendo, el confinamiento que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ya casi año, un año de este confinamiento, pues obviamente ha causado una reducción precisamente en las actividades económicas, que es precisamente uno de los objetos de la ley del impuesto al valor agregado. Y bueno, y como pues de alguna manera se esperaba, dentro de lo que es la ley de ingresos de la Federación, se puede notar en esta ley del impuesto al valor agregado, en este impuesto, que precisamente comparado con el año pasado, que fue el año 2020, pues espera una reducción en la recaudación. Entonces, pues de alguna manera aquí vemos el primer impacto que ha ocasionado esta pandemia en los ingresos del Estado mexicano, donde precisamente estiman relacionado con esto, que a partir del año 2021, pues esta recaudación en el impuesto al valor agregado pues tenga una disminución precisamente en los
en los ingresos que va a percibir el Estado. Y es por eso que, de alguna manera, aunque las actividades económicas han parado, también debemos de recordar que las actividades a través de ciertas plataformas digitales y tecnológicas pues han tenido un boom prácticamente pues del 200-300%, y ellos prácticamente no han sufrido de alguna manera una reducción en las actividades, sino que de alguna manera pues estas actividades que se realizan a través de plataformas tecnológicas pues han tenido una gran se han disparado gracias a la pandemia. Entonces es precisamente donde de alguna manera aquí el Ejecutivo pretende y va encaminado precisamente estas reformas a este tipo de plataformas tecnológicas y a todas aquellas actividades que no necesariamente tienen que ser presenciales, sino que se hacen a través de estos medios digitales. Entonces, es por eso que ahí vienen gran parte de las reformas en materia del impuesto al valor agregado, pensando que precisamente las actividades económicas, vamos a llamarlo tradicionales o presenciales, pues han tenido una disminución, pero las actividades en plataformas tecnológicas pues han tenido un boom considerable. Entonces, de ahí que el Ejecutivo pues lanza este proyecto que precisamente en la discusión parlamentaria pues de alguna manera no hubo ningún problema y no hubo ninguna modificación al respecto con la iniciativa que había planteado el Ejecutivo. Así es. En este caso, sí, efectivamente, hay una disminución del 2.84% en los ingresos estimados en materia de IVA, 2.84% de 2021 respecto a 2020, considerando que la inflación creo que fue de alrededor del 3.15%, si no mal recuerdo. Pues realmente sí es un decrecimiento que tenemos en este caso de los ingresos esperados en materia de IVA. Sin embargo, bueno, la contracción económica de la disminución en el Producto Interno Bruto que se calcula para México por parte del Fondo Monetario Internacional respecto a 2020 es de alrededor del 9%. El secretario de Hacienda y Crédito Público había hablado de un 8%, pero bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que la contracción económica está en torno alrededor del 9% para México. A nivel mundial la contracción fue del 4.4% en todo el mundo en promedio, ¿no? Entonces, si consideramos que este decrecimiento económico, digamos, esta disminución en el Producto Interno Bruto pues con respecto a estos ingresos estimados, pues de alguna manera, aunque hay una disminución de ingresos, el panorama no es tan malo comparando estas dos cifras, ¿no? Se habla también, acaban de sacar las perspectivas económicas para 2021 en materia de crecimiento, y se habla de que América Latina va a crecer alrededor del 3.70%, que son las estimaciones que hacen entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Que habrá que ver, porque la verdad es que las cifras que se esperaban para 2020 a mediados del año eran todavía pues mucho más catastróficas que lo que finalmente se obtuvo. Entonces hay que ver realmente cómo se generan estos resultados para 2021. Y bueno, ya que estamos en los temas de los impuestos al consumo, pues obviamente tenemos también el impuesto especial sobre producción y servicios, hubo una iniciativa de reforma que no prosperó, no fue aprobada en las cámaras, y entonces pues ya prácticamente no hubo reforma más que la actualización de tasas y de cuotas más bien en materia de IEPS, que esta actualización se publica año con año el 24 de diciembre o más o menos alrededor de esas fechas. Bueno, creo que aquí en IEPS la reforma que quedó pendiente, salvo tu mejor opinión, es que el IEPS siempre se les olvida a los legisladores y al Ejecutivo Federal, y bueno, facilitan los esquemas de pago, cálculo y pago de la contribución en materia de IVA, en materia de ISR, con el tema de las, ahora que hablas del tema de las plataformas digitales. Pero pues se les olvida el IEPS, o sea, una persona que vende bebidas alcohólicas a través de una página de estas, de estas plataformas que sirven como intermediarios entre clientes y proveedores, puede vender bebidas alcohólicas, puede vender productos destinados a la alimentación, puede vender plaguicidas, puede vender N cosas, ¿no? Y en este, las que causa el IEPS. Y sin embargo, en este caso no se establece un mecanismo de retención similar al que se aplica en materia de IVA y de impuestos sobre la renta para estas operaciones que causan el IEPS y que se realizan a través de plataformas digitales. Sí, exactamente. Bueno, recordemos que para el año 2020 pues empezó a ser
una modificación estructural a lo que eran los ingresos de personas que obtenían o hacen actividades a través de plataformas tecnológicas. Y bueno, de alguna manera se venían regulando en lo que es el llamado régimen de incorporación fiscal, donde de alguna manera ahí sí contemplaban los tres impuestos, lo que era el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios por estas actividades que se realizaban o que realizan estas personas que estaban en el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, cuando se modifica en 2020 aparece la nueva sección, la sección 3 del impuesto sobre la renta a plataformas tecnológicas, pues de alguna manera se les olvida, de alguna manera, como bien mencionas, lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Nada más lo que hacen es precisamente facilitar el pago en lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Sin embargo, en el impuesto especial sobre producciones y servicios, pues se les olvida o no sé por qué no han querido de alguna manera regular, si ya lo venían regulando en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, en este nuevo régimen o en esta nueva sección 3 del impuesto sobre la renta, se les ha olvidado esta parte del impuesto especial sobre producción y servicios. Esperemos que de alguna manera también se pueda, se modifique y los legisladores vean esta situación y puedan de alguna manera componer y hacer ya complementario ya estas actividades que de alguna manera también graban lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Ahí, bueno, ya que hablábamos de las cifras esperadas de recaudación, llama la atención que no obstante que no hay reforma en materia de IEPS, si bien es cierto que el cálculo global, digamos, la cifra esperada de recaudación en materia de IEPS también tiene una disminución de alrededor del 1%, del 0.98% para ser exactos. Lo cierto es que todos los renglones tienen disminución, pero hay dos casos en los que se espera un incremento en la recaudación, pues muy fuerte, ¿no? Uno de esos es el tema de las bebidas energetizantes y el otro es el caso de los plaguicidas, que son los que de alguna manera no se explica uno el crecimiento de estas cantidades si todos los demás renglones presentan una disminución. Y en estos casos, pues el incremento es muy superior al 100%. De hecho, en bebidas energetizantes, de 11.60 se va a 283.60. Y en plaguicidas se va de 758 millones a 1.816 millones. ¿Habría algún tema que explicar, alguna situación que explicara estos incrementos esperados en materia de IEPS para estos dos renglones? Bueno, mira, yo lo que hago o lo que veo en estos dos incrementos es precisamente va concorde con la situación primero que hemos estado viviendo durante muchos años. Recordemos que precisamente este impuesto especial sobre producciones y servicios a las bebidas con alto o alta densidad calórica, pues de alguna manera se imponen precisamente para inhibir el consumo de estas bebidas que, pues, si nos vamos ya de alguna manera a un carácter extrafiscal, pues dañan la salud de la población. Y entonces, precisamente en su carácter, el impuesto especial sobre producción y servicios de una contribución extrafiscal y con el objetivo de inhibir este consumo, pues de alguna manera ha sido incrementado. Y bueno, hemos observado que de alguna manera también esta pandemia, esta COVID-19, pues lo que hace es precisamente, o las personas más vulnerables a esta enfermedad, pues son precisamente aquellas que tienen o tienen problemas de obesidad provocada precisamente por estos productos con alta densidad calórica. Sí. Y la segunda, que son los plaguicidas, pues de alguna manera también hemos visto una discusión muy acalorada sobre el uso de estos plaguicidas. De hecho, algunos plaguicidas, pues el gobierno federal pues ha prohibido su utilización, precisamente porque derivado de ciertos estudios, pues se ha visto que han estado provocando de igual manera problemas a la salud. Entonces, yo veo desde ese objetivo, desde ese punto de vista y desde esa óptica, pues el incremento precisamente a estos dos rubros que bien mencionas. Pero el incremento, nada más para aclararlo, es bebidas energetizantes
y plaguicidas. O sea, bebidas energizantes, estamos hablando de estas bebidas que tienen cafeína o que tienen ciertas uh-huh. estimulantes nerviosos. Entonces, en estos casos, estas son las que curiosamente se incrementan mucho más. Digo, sí llama la atención, porque además, siguiendo la recaudación esperada 2019-2021, pues 2019-20 son más o menos las mismas cantidades y se disparan, digamos, en 2021. Curiosamente, dejan fuera los alimentos de consumo no básico con alta densidad calórica. Esos tienen una disminución en la recaudación esperada. Pero sí llama la atención la composición de estos incrementos o disminuciones esperados en materia de recaudación de IVA y de IEPS, ¿no? Ahora, bueno, ya entrando en materia, ya entrando en la reforma a la ley del impuesto al valor agregado, ¿qué es lo que incluye esta reforma? Bueno, en principio, pues, y como lo platicamos, pues, una de las primeras modificaciones que se da precisamente a esta ley del impuesto al valor agregado es la que se da precisamente en lo que es el artículo 15 en su fracción 14, donde recordemos que de alguna manera algunos servicios médicos o los servicios médicos no van a pagar el impuesto al valor agregado, pero esto nada más hacía mención a lo que eran las personas físicas que otorgaban estos servicios profesionales de medicina. Sin embargo, a partir del año 2021 también quedan dentro de esta exención, vamos a llamarlo así, también las instituciones de asistencia privada o beneficencia privada que otorguen también estos servicios profesionales de medicina, que anteriormente pues no estaban contemplados. Entonces, si una persona física presta servicios como profesionista independiente, son servicios médicos, están exentos. Si lo hace a través de una sociedad civil, también está exento, que eso ya estaba, pero lo que agregan son cuando lo hace a través de una institución de asistencia o beneficencia privada que tenga autorización en términos de la ley y de leyes de la materia, ¿no? Exactamente, entonces. Ajá, esta ya venía en una regla de resolución miscelánea, la regla 4313, simplemente se incorporó a ley y, bueno, obviamente se elimina de la resolución miscelánea y pues ya forma parte del texto legal, lo cual le da pues más seguridad jurídica, ¿no? Le otorga seguridad jurídica a las instituciones de asistencia o beneficencia privadas autorizadas por las leyes de la materia, que de alguna manera, pues a lo mejor ya no era tan necesario, porque generalmente estas instituciones de asistencia, no siempre, pero generalmente estas instituciones de asistencia o beneficencia son donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Y recordemos que la reforma del año pasado, precisamente en materia de IVA, es que todas estas operaciones de enajenación de bienes, de prestación de servicios por estas donatarias, ya de por sí quedaban exentas, ¿no? Entonces, digo, sí, qué bueno que se precisan los servicios de medicina, pero de manera global, el año pasado, todas las operaciones de enajenación de bienes, prestación de servicios efectuados por donatarias autorizadas, ya de por sí estaban exentos en materia de IVA. ¿Sí? Okay, aquí nada más lo que hace la autoridad es, como dices, darle una certeza jurídica a estos actos que se realizan, pero en la práctica pues podríamos observar que pues ya estaban de alguna manera exentos estos servicios. Por la otra vía, ¿no? Pues bueno, César, dejamos entonces los servicios de medicina y nos vamos precisamente al tema que constituyó la parte medular de la reforma en materia de IVA, que fue el tema de las plataformas digitales, los servicios digitales. En este caso, si recordamos, nada más para poner en contexto a nuestros internautas, a nuestros las personas que nos están viendo, recordemos que en materia de IVA, el año pasado, bueno, se incluyó esta reforma por primera vez a la ley del IVA, se creó un nuevo capítulo dentro de la ley, se estableció un listado de cuatro tipos de servicios digitales que eran objeto del impuesto al valor agregado, únicamente esos, no hay más que esos, y son los que vienen listados en el artículo 18b, que por un lado habla de la descarga de documentos e información, películas, texto, etcétera, de internet, eso sería uno. El otro habla de los servicios de intermediación entre oferentes de bienes y servicios y demandantes de los mismos. El otro son los clubes en línea y páginas de citas. Y por último tenemos la enseñanza a distancia o de test o de ejercicios. Estos cuatro tipos de servicios digitales que son, que en esencia la ley del IVA
lo separa en este capítulo, porque a quien establece como sujeto del impuesto es el prestador del servicio digital que reside en el extranjero. Aunque, bueno, el artículo, de por sí el artículo 1A también incluye a los residentes en México, pero aquí estos residentes en el extranjero sin establecimiento en México que prestan esos servicios digitales se convierten en sujetos del impuesto al valor agregado a partir de 2020 por estos cuatro servicios digitales que citamos. Y en este caso, pues lo que pretendía la reforma de 2020 era que más bien al convertir en sujeto a estos prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, que a lo mejor y muy probablemente no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, no son contribuyentes de otro impuesto, nada más en materia de IVA, porque se está precisando que no tienen establecimiento en México. Entonces, en este caso, lo que pretendían con la reforma era que este prestador de servicio digital de estos cuatro modalidades cobrara el IVA a los clientes en México, ¿no? Entonces, en este caso, pues se logra esta reforma. Bueno, obviamente para que esto se pueda lograr, pues lo que se tuvo que hacer es que se inscribieran al Registro Federal de Contribuyentes únicamente para efectos del IVA estos residentes en el extranjero que prestan servicios digitales en México y que no tienen un establecimiento en México. Entonces, primero era lograr su inscripción, segundo era que cobraran el IVA a sus clientes. Pues básicamente era la recaudación del IVA de las personas que en México acceden a estos servicios digitales. Ahora también hay que recordar que, bueno, aparte de que se incluyó este nuevo capítulo en la ley del IVA, dentro de este capítulo hay una separación en dos secciones. Por un lado, la parte de disposiciones generales, que abarca desde el artículo 18B, si no mal recuerdo, hasta el 18H, hasta el 18I, y luego tenemos el tema de los intermediarios entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, lo que se conoce o se agrupa bajo el tema de economía colaborativa, que esos tienen otras disposiciones, ¿no? Entonces, retomando esto, ¿qué fue lo que sucedió con la reforma, hablando de los servicios digitales? Si quieres, separamos el tema en dos partes, porque por un lado, bueno, fue la reforma al esquema de recaudación, y por otro lado está el tema del apagón digital, que si quieres eso lo dejamos para una segunda parte. Como bien mencionas, desde el año pasado pues empezaron a imponer a estos servicios de plataformas digitales, que en su mayoría pues son residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en México, pues les empezaron a dar ciertas obligaciones para poder controlarlos y que ellos fungieran como recaudadores del impuesto. Sin embargo, bueno, muchas de estas obligaciones pues ahora en el año 2021 pues se echan atrás, y pues prácticamente lo que hacen estas personas o las obligaciones que se quitan para este 2021 pues son precisamente para este tipo de personas que bien mencionas, que son los residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en México. Ya de alguna manera todas estas obligaciones que estaban contempladas en el año 2020, pues para 2021 ya no están previstas, y de alguna manera pues solamente se quedan las obligaciones cuando eres o presta este servicio este residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, de en los casos que bien mencionas también, que son de intermediación en una economía colaborativa. En este caso pues aquí todavía se queda la obligación de hacer la retención a estas personas que utilizan este tipo de plataformas tecnológicas y que el residente en el extranjero funge como un intermediario. Pues ahí todavía se queda esta parte o esta obligación de retener y enterar el impuesto correspondiente. Si quieres, empezamos por el 18B, fracción segunda, que habla precisamente de los servicios de intermediación. El año pasado se había establecido que cuando una persona enajenara un bien mueble usado y que no fuera empresa la persona, más bien que enajenara un bien mueble usado a través de estas plataformas que actúan como intermediarios entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, pues establecía que que por la comisión que cobraba la plataforma no iba a causar IVA, que la operación estaba exenta. La prestación del servicio digital consistente en poner en contacto a la persona que quería vender este bien mueble usado y el cliente que lo iba a comprar, que
la comisión que cobra la plataforma por esa operación, por poner, por subir esa operación de compraventa de propuesta de oferta de compra de venta a través de la plataforma, esa comisión estaba exenta. Porque de alguna manera, pues sí, ya sabemos que la ley del IVA en el artículo 9 exime del pago del impuesto a las enajenaciones de bienes muebles usados, excepto por a los enajenados por empresas. En este caso, se elimina este párrafo de la fracción segunda del artículo 18b y entonces se establece que pues ya no se va a aplicar esta exención a la prestación del servicio digital. Entonces, con esto, si yo pretendo vender mi auto usado a través de alguna de estas plataformas, pues ya me van a cobrar IVA por por la comisión que me cobra la plataforma por subir esta oferta de venta de mi auto usado, ¿no? Exactamente. Recordemos que todavía para el año 2020, pues se cobraba, estaba contemplado que no estas operaciones pues no causarían el impuesto al valor agregado. Sin embargo, para el año 2021, estas operaciones de bienes muebles usados que se realicen a través de estos intermediarios, pues ya no van a causar lo que es el impuesto al valor agregado. Por la comisión, porque la operación sigue estando exenta, porque el artículo 9 no ha cambiado. O sea, de todas maneras, yo cuando venda mi auto usado, si yo no soy empresa, si soy una asalariada, si soy de arrendamiento, si soy de honorarios, si fuera una sociedad civil, en todos esos casos que no se trata de empresas, cuando enajenan este auto, bueno, más bien sí, cuando enajenan un bien mueble usado, sigue estando la exención del artículo 9 de la ley del IVA, y aquí más bien lo que ya no aplican es la exención al servicio digital, a la comisión que cobra la plataforma, ¿no? Exactamente, la comisión que cobra la plataforma, pues estaría exenta del impuesto al valor. Estaría agravada, ¿no? A partir de 2021, porque ya no se establece. Estaría agravada, sí, sí, sí. Ajá. Ya no se establece esta exención para este año, ¿no? Como decías, tenemos otro cambio para un buen grupo de residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de intermediarios en México. Es decir, estaríamos hablando de los cuatro servicios digitales que menciona el 18B, tres de ellos, que sería la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, música, etcétera. Uno, dos, los clubes en línea y páginas de cita. Y tres, la enseñanza a distancia o de test o de ejercicios. Esos tres en particular, si se prestan en México a través de un intermediario de servicios digitales, que puede ser pues mexicano o puede ser extranjero, entonces, esos tres servicios digitales que pueden prestarse residentes en el extranjero sin establecimiento en México, pues ya entran a un esquema de que sí causan el IVA, sí lo van a cobrar a sus clientes que entren a la página, que se suscriban a la página de citas, que descarguen archivos, cuestiones educativas, software, que hagan uso de estos programas de enseñanza a distancia, etcétera, o que descarguen archivos, documentos, sí van a causar el IVA por esos servicios digitales en las operaciones con sus clientes en México, pero sí lo hacen a través de un intermediario, en una plataforma digital que actúa como intermediario, que procesa los pagos, entonces le dicen que ya estas plataformas que prestan esos tres servicios distintos de la intermediación, el esquema de pago del impuesto ya no va a ser vía declaración, ahora va a ser vía retención que le va a aplicar la plataforma de intermediación, pero el cliente pues va a seguir pagando el IVA por lo de los clubes de cita, por lo de la enseñanza a distancia, por la descarga de archivos, así operaría, ¿no? Exactamente, aquí ya de alguna manera quien está obligado a hacer la retención a estos precisamente prestadores de servicios en un establecimiento permanente en México sería el prestador de servicios de intermediación, y él pagaría como retención, les retendría el impuesto al valor agregado a estas personas, y él estaría obligado a enterar ese impuesto al valor agregado por estas operaciones de servicios prestados directamente estas plataformas tecnológicas, pero a través de un intermediario. Entonces, aquí el servicio es, digamos, sí, que se va a prestar a través de otra plataforma. Yo tengo una plataforma y presto mi servicio a través de otra plataforma. Entonces, pero el servicio de plataformas que yo presto son descarga de archivos,
clubes de cita y de educación a distancia. Y lo hago a través de otro de plataformas, pero ese es intermediario. Y entonces yo me libero de cobrar, de declarar yo el IVA. Yo soy residente en el extranjero sin establecimiento en México. Me libero de declarar yo el IVA con declaraciones mensuales y demás, porque la plataforma que actúa como intermediario de pagos es la que me va a retener el 16% del IVA que yo le cobro a mis clientes, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Y en este caso, bueno, entonces los liberan de todas las obligaciones que efectivamente decías, lo decías al principio, les quitan todo el resto de las obligaciones. Si están en esta situación, estos residentes en el extranjero, les quitan todas las obligaciones del 18D, o sea, ya no se tienen que inscribir al RFC, ya no tienen que nombrar un representante legal, ya no tienen que señalar un domicilio en México, la e-firma, etcétera, ¿no? Exactamente, todas estas obligaciones que estaban contempladas en el año 2020, para el año 2021, pues ya quedan fuera y solamente, te digo, el que tendría la obligación sería aquella otra persona que funge como intermediario, y entonces este intermediario del prestador de servicios residente en el extranjero sin establecimiento permanente, de plataformas tecnológicas, pues él tendría la obligación de retener el 100% del impuesto al valor agregado y enterarlo a la federación. Primero se reforma el artículo 18D para quitarles las obligaciones cuando estén en los supuestos que ya mencionamos. Después se reforma el artículo 18J, fracción segunda, para que ya este 18J ya está en la parte de los intermediarios entre oferentes y demandantes de servicios y bienes, y entre ellos los servicios digitales. Y entonces, en este 18J, bueno, les dicen, ¿sabes qué? Si eres intermediario entre un cliente mexicano, usuario mexicano, bueno, por decir mexicano, hablando de residente, ¿no? Aquí en México. Entre un usuario mexicano y una plataforma de estos tres supuestos que acabamos de señalar, pues entonces tendrás que retener el 100% del IVA que el residente le cobre a los usuarios mexicanos, ¿no? Eso es lo que está estableciendo esta disposición que se modifica en el artículo 18J, fracción 2, inciso A de la ley del IVA. Y ahí, bueno, también se establece que entonces, como ya no van a estar obligados ni a tener RFC, ni e-firma, ni domicilio, ni nada, también les dicen que si la plataforma que presta estos tres, es cualquiera de estos tres servicios que mencionamos a través del intermediario, le pide al intermediario que facture por cuenta de él a los clientes usuarios en México, lo va a tener que hacer este intermediario, esta plataforma digital que actúa como intermediario, y dice que pues los comprobantes los va a poder expedir ya sea en nombre propio o por cuenta de la persona que haga, bueno, más bien podrá hacerlos a través de la persona que sea la dueña de la plataforma de página de citas, de descarga de documentos, descarga o de educación de a distancia, ¿no? Y en este sentido tenemos una regla que se adiciona a la resolución miscelánea fiscal, pero si te parece vamos a hacer una pausa y regresando vemos esta regla que se dio a conocer en la resolución miscelánea fiscal, precisamente relacionado con el tema de expedición de comprobantes para estos residentes en el extranjero que actúan en México a través de intermediarios también, que pueden ser también residentes en el extranjero. Pues ya estamos de regreso, enviamos saludos a las personas que nos escuchan, Agustín Gutiérrez, Sergio de Cuesta, Mario Pacheco, Leonardo Báez, Marta Molina, Oscar Sosol, que nos manda saludos, gracias, Víctor Ramírez Aguilar, Blanca González, Fernando León,
Marisol, que te les agradecemos por sus observaciones, Omar, bueno, Saldívar, y bueno, entre otras tantas personas que nos están escuchando. Bueno, vamos a continuar entonces con las reformas. Ya habíamos visto entonces este tema del 100% de la emisión de comprobantes y decíamos que había una regla de resolución miscelánea que se había emitido precisamente para complementar esta reforma al artículo 18J, fracción 2, inciso A, que está establece que pues, el prestador de servicios digitales de los tres casos que señalábamos, distintos de la intermediación, que opera en México a través de un intermediador digital, pues que lo liberan de cumplir con las obligaciones fiscales siempre y cuando el intermediador digital, intermediario, perdón, digital, le retenga el 100% del IVA causado, y entonces existe la opción de emitir comprobantes por parte del intermediario digital por cuenta del prestador del servicio digital al usuario mexicano, ¿no? Entonces, en este caso se crea una regla de resolución miscelánea. ¿Qué dice esta? ¿Qué número de regla es, por favor? Mira, aquí la regla que se publica el día 29 de diciembre del año 2020 en la resolución miscelánea para 2021 y que precisamente viene esto que acabas de mencionar, es la regla 12.2.9, que es la que precisamente nos menciona los requisitos que deben de tener estos comprobantes para aquellos intermediarios que funjan como intermediarios de un servicio prestado por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente y que el receptor del servicio pues le pida o solicite el comprobante por esa operación. En esta regla 12.2.9 pues es como todos los requisitos que debe de contener precisamente este comprobante digital. Recordemos que de alguna manera cuando este residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México presta directamente el servicio a un receptor en territorio nacional, también tiene la obligación de expedir un comprobante, pero este comprobante pues no es un comprobante digital. De hecho, aquí en la misma resolución miscelánea, la regla 12.1.4, pues nos menciona precisamente cómo se debe de expedir o cuáles son las características que debe de tener este comprobante que emita directamente el residente sin establecimiento permanente en México que preste directamente un servicio. Este va a ser un comprobante en PDF. Sin embargo, aquí en el caso de que un intermediario ahora sí que preste el servicio que de alguna manera inicialmente lo hace un residente en el extranjero sin establecimiento permanente, aquí este intermediario, como se supone que es un residente en México, pues él sí tendría la obligación de expedir un comprobante digital como tal. Y bueno, esta regla nos manda las condicionantes que debe de tener este comprobante. Entre las primeras condicionantes es obviamente que en el atributo RFC, pues, tenga un RFC genérico que contenga el siguiente RFC, que es la letra EXT990101NI1. Ese sería el RFC genérico que tendría que contener este comprobante digital cuando se realicen estas operaciones de un intermediario, que a su vez el servicio principal lo esté haciendo un residente prestador en el extranjero sin establecimiento permanente. Que este intermediario puede ser residente en México o en el extranjero. Aquí el tema es que el residente en el extranjero que presta el servicio digital de los tres que mencionamos, distintos de la intermediación, no presta el servicio directamente, el pago no lo hace directamente, sino que opera en México a través de un intermediario de pagos que procesa pagos, y por eso es que lo liberan de estas obligaciones, y entonces el intermediario es el que va a emitir el comprobante por cuenta del residente en el extranjero, que tiene la particularidad de este comprobante de que como no es un comprobante de una operación que esté realizando directamente el intermediario, sino es una operación entre el cliente usuario mexicano y el residente en el extranjero, de los tres tipos de servicios digitales que ya mencionamos, pues tiene la particularidad de que va a llevar un complemento, que es el complemento concepto por cuenta de terceros, ¿no? Exactamente, adicionalmente que este RFC genérico, obviamente el monto de correspondiente de los actos realizados por el tercero oferente del bien o servicios, el impuesto que se traslada,
y la tasa del impuesto que se traslada, adicionalmente a lo que comentas, precisamente lo debe de incorporar un complemento denominado complemento por concepto por cuenta de terceros, que pues, obviamente pues va a dar o se va a publicar en la misma página del SAT y en la resolución miscelánea. Perfecto. Bueno, ya dejando fuera este tema de estos servicios digitales del extranjero a través de intermediarios, vámonos entonces precisamente a las obligaciones de los intermediarios. Se modificó también la fracción primera del artículo 18J de la ley del IVA respecto a las obligaciones de los intermediarios, de los que prestan los servicios de intermediación digital entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, ¿no? Entonces, aquí hasta el año pasado establecían que forzosamente su plataforma tenían que poner el precio más IVA. ¿Y ahora en qué consiste el cambio respecto a la forma en que ofrecen estos productos y servicios? Sí, una de las modificaciones precisamente en este artículo 18J en su fracción primera es que ahora dentro de la plataforma pueden tener el precio o el precio que se esté ofertando en estas plataformas, pues puede venir sin el IVA expresamente y por separado, siempre y cuando tenga la leyenda e IVA incluido. Aquí es una de las obligaciones o uno de los cambios que se tiene para el 2021, donde de alguna manera el precio que está uno viendo en la plataforma digital o en la página, no sé, Mercado Libre, Amazon, pues de alguna manera venga con el IVA incluido, pero siempre y cuando pues tenga la leyenda de que el IVA está incluido en el precio. Entonces, eso es una de las obligaciones que se modifica para este 2021, donde el precio puede estar ya de forma ya neta, pero siempre y cuando tenga la leyenda de IVA incluido. Perfecto. Esa es una de las obligaciones o la modificación que se da en este artículo 18J, fracción primera. Bueno, perfecto. Pues si quieres, bueno, vamos a continuar con el tema del apagón digital, porque yo, que de alguna manera eso ya venía desde el año pasado, como una iniciativa del año pasado, pero que apenas es aprobada este año. Pero antes de pasar al tema del apagón digital, tenemos una pregunta de Marisela Santos, que nos dice que si presentaron el aviso para optar por retenciones definitivas de IVA, se tiene la obligación de presentar declaraciones mensuales por los ingresos que obtengan a través de dichas plataformas. Recordemos que la plataforma retiene en principio el 50% del IVA causado, si no mal recuerdo, sí es el 8, a las personas físicas que operen a través de la plataforma. O sea, si yo vendo, por ejemplo, productos a través de una página de estas, la página esta me va a retener, si soy persona física, me va a retener el 50% del IVA, pero luego dicen que si no presento la información que estoy obligada a presentar para que la plataforma pueda dar aviso al SAT de qué operaciones estoy realizando yo a través de plataformas, pues en ese caso la retención, si no mal recuerdo, es al 100%. Pero independientemente de esto, está el esquema de la retención del IVA, de la retención definitiva del IVA, de acuerdo, creo que son 300,000 pesos de ingresos, etcétera, y presentando el aviso. Entonces, uh-huh. En este caso, la pregunta es que si optaron por este esquema de retención definitiva en materia de IVA, si tienen que presentar declaraciones de este impuesto. Ah, ok, y aquí en este caso, cuando tú optas por hacer o cuando los servicios los prestas a través de esas plataformas tecnológicas y optas bienes, y metes el aviso correspondiente por considerar estas retenciones como de manera definitiva, pues de alguna manera estarías obligada simplemente a presentar una declaración de carácter informativo donde precisamente vas a obtener todos los datos de las operaciones que realizaste en la plataforma tecnológica y únicamente lo que vas a hacer es disminuir el 100% de la retención que te hizo la plataforma tecnológica. Eso es lo que tendrías que hacer en este caso, cuando se opta por
una retención definitiva en el impuesto al valor agregado de estas plataformas tecnológicas. En este caso, bueno, salvo que realiza hay otras operaciones, pero sí, aquí es el 18L de la ley que dice que los contribuyentes, personas físicas que hubieran obtenido ingresos hasta por un monto de 300,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades realizadas con la intermediación de plataformas digitales, podrán ejercer la opción a que se refiere el artículo 18M de la ley del IVA, siempre que no reciban ingresos por otros conceptos. Los únicos ingresos que pueden obtener aparte de los ingresos que obtengan a través de plataformas son salarios e intereses en el caso del impuesto sobre la renta, ¿no? Y dice el 18M dice que las personas físicas que operen a través de estas plataformas cuyos ingresos no excedan de 300,000 pesos podrán optar por considerar la retención que les efectúen en términos de la ley del IVA como definitiva. Dice, cuando las personas a que se refiere a este artículo les haya efectuado la retención por la totalidad de las actividades realizadas con su intermediación, y dice que también podrá ejercerse la opción cuando por las actividades celebradas a través del intermediario el cobro de algunas actividades se haya realizado por dichas personas y otras directamente por el contribuyente. Dice, siempre que en este último caso el contribuyente presente una declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones realizados directamente, pero ahí va a causar por esas operaciones la tasa del 8%. Y sí, dentro de las obligaciones que establecen aquí es inscribirse al RFC, no efectuar acreditamiento del IVA, porque pues ya están con la retención que les hicieron o con la tasa del 8% que causan por operaciones directas, pues esto sería el ya llevan implícito en este caso el 8%, ¿no? Ya llevan, pero implícito el acreditamiento. Y dice, conservar el comprobante fiscal de las retenciones del IVA que les hicieron, expedir el CFDI al comprador del bien o al receptor del servicio, presentar aviso al SAT. Y díceles que quedarán relevados de presentar declaraciones informativas. Si bien es cierto que no habla de la declaración mensual, que queda como en el aire, así lo libera de la DIOT, por ejemplo, uh-huh. Porque es una declaración informativa, pero no queda 100% claro respecto a la declaración mensual. Entonces es bueno que lo pongan. De todas maneras, el pago va a ser cero, porque a final de cuentas ya se pagó a través de este esquema todo el impuesto. Si acaso sí tendría que, desde luego que sí tendría que presentar la declaración si realiza actividades directamente en las que causa el 8% del IVA, y si no hay vuelta de hoja, porque va a tener que pagar ese IVA a través de esa declaración. Pero si nada más a través de la plataforma y todo el IVA lo paga a través de retenciones, no realiza actividades de manera directa, pues como que no tendría por qué presentar declaración, aunque no hay una disposición que lo libere, ¿no? En este caso, y bueno, dices tú, preséntelo de manera informativa. No, sí. Creo que la autoridad se las exija si ya dieron el aviso, pero bueno, tampoco queda muy claro esta parte, ¿no? Vamos a hacer En la práctica, en estos casos hemos observado que, aunque de alguna manera la disposición no menciona que se presente, aunque optaste por pago definitivo, que la retención se considera pago definitivo, en la práctica hemos observado que se tiene que ingresar la declaración simplemente como una cuestión de carácter informativo. Vas a llegar a cero. La declaración informativa es la DIOT. Precisamente es a la declaración. La DIOD, exactamente. Entonces, aquí en la práctica, cuando se tiene esta opción del pago definitivo, también se tiene que ingresar a la página del SAT y hacer la declaración del impuesto al valor agregado, y obviamente pues el impuesto que les va a resultar pues sería de cero. Simplemente es como una situación de formalidad, porque no, como dices tú, no está claro que también estén exentos de presentar la declaración. Ruth Rosales Reina nos dice que en la constancia de obligaciones ya no aparece la de presentar la declaración. No tendrían por qué requerírsela en todo caso, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, en la práctica muchos han optado por hacerlo. Han estado presentando, exactamente, porque no queda clara esta situación de si estoy todavía exento de presentar la declaración o no. Entonces, la mensual. Para efectos de, uh-huh.
Exactamente, para efectos de no tener alguna situación ahí problemática con el SAT, presenten la declaración de manera informativa, nada más, les va a dar cero. Tenemos una pregunta de Marcos Núñez y saludos también de Jesús Escudero Sandoval. Nos dice Marcos Núñez que si consideramos que en un futuro las plataformas digitales quedarán fuera del estímulo de la zona fronteriza norte, ya que en el de la zona sur las excluyeron del beneficio. Aquí, bueno, hay que recordar que todo el capítulo de reglas de resolución miscelánea de la plata, de los, del estímulo de la zona frontera norte se eliminó. Estamos esperando que se publiquen las reglas de resolución miscelánea nuevamente para el estímulo de la zona fronteriza norte. No sabemos cómo vaya a quedar en este sentido, pero pues sí, sí es posible que llegara a modificarse, salvo tu mejor opinión, César. Pues sí, aquí de alguna manera pues ha tenido esta controversia, sin embargo, bueno, hay que esperar a que se los lineamientos de este estímulo en la zona fronteriza, pero bueno, pues de alguna manera nosotros esperamos que continúe como el año pasado, o sea, no esperamos ninguna modificación al respecto. Genaro Cabello dice, en el caso de un RIF taller eléctrico que como chofer de Uber dio aviso para retención definitiva por ingresos Uber y sigue en RIF por los ingresos del taller eléctrico, dice que si puede seguir siendo RIF y en todo caso su única obligación por ingresos Uber sería la declaración en ceros y sigue con sus pagos bimestrales como RIF por ingresos del taller eléctrico. Bueno, sí, las reglas de resolución miscelánea del 2020 confirmaron que sí quedan fuera del RIF lo que se obtiene a través de plataformas, pero eso no me saca del RIF, mientras yo siga cumpliendo las obligaciones del RIF. De hecho, me convierto en un contribuyente híbrido. Porque por un lado estoy en el RIF, en este caso que está muy delimitado lo del taller eléctrico, y por otro lado está en plataformas a través de Uber con pagos definitivos. Entonces, pues realmente no va a seguir normal con sus declaraciones de RIF por el taller eléctrico, ¿no? Además que son actividades como muy diferenciadas, ¿no? Bueno, nos mandan saludos desde Cuautla, Morelos, Socorro Barrera, gracias. María Guadalupe Juárez Flores también nos manda saludos desde Puebla. Bueno, si quieres, ya nos queda poco tiempo, si quieres vamos a hablar rápidamente del apagón digital, que es una reforma que se propuso desde el 2020, no pasó, y bueno, en este año 2021 sí es aceptada por el Congreso. Y bueno, ¿cuál es la idea de este apagón digital? Bueno, como bien mencionas, era una reforma que se planteaba para el año 2020, sin embargo, yo creo que pensaron las autoridades que iba a estar muy pues intensa para este tipo de prestadores de servicios, sin embargo, ya para el 2021 yo creo que pensaron nuevamente las cosas y dijeron que sí va esta reforma de, en caso de algún incumplimiento por parte de estas personas que prestan estos servicios a través de estas plataformas digitales, y se crean precisamente tres artículos nuevos en la ley del impuesto al valor agregado, que es el 18H bis, el 18H bis, el TER, el 18H TER, el 18H quarter, y el 18H quintus. Entonces, se crean estos nuevos artículos donde precisamente aquí nos dan los lineamientos de, en el caso de incumplimiento de estas plataformas tecnológicas, pues no nada más se va a quedar precisamente en una sanción administrativa, sino que de alguna manera también va a ir mucho más allá y pues prácticamente es el apagón o el bloqueo precisamente de esta señal y que les va a impedir precisamente pues prestar estos servicios a través de estas plataformas tecnológicas. Entonces, aquí se pone un poco más intensa la autoridad con estos prestadores de servicio. Dice, si tú incumples en el artículo 18H bis una de las obligaciones, como es la de designar un representante legal en el SAT, inscribirte en el RFC, tramitar tu firma electrónica, pues vas a ser sujeto a este bloqueo de esta red pública o este espectro público de telecomunicaciones, y esta precisamente este apagón o esta restricción a este servicio del espectro público pues va a ser a través de aquellos concesionarios que tiene el Estado y que prestan estos servicios de internet o de espectro digital,
el SAT les va a avisar a estos concesionarios que uno de estos contribuyentes ha incumplido con estas obligaciones para que estos concesionarios de estos servicios o del espectro de red pública pues hagan precisamente el bloqueo de estas personas por el incumplimiento de estas obligaciones y adicionalmente pues obviamente de otras obligaciones que se tienen con respecto precisamente a las más importantes, que son el entero y la retención y el entero del impuesto por, de alguna manera, 3 meses consecutivos, o en el caso de 2 periodos trimestrales consecutivos, que este residente en el extranjero con establecimiento permanente o que presta servicio a través de plataformas tecnológicas no presente su declaración trimestral de clientes con operaciones que tienen con sus clientes. Entonces, aquí no nada más es la omisión de las obligaciones en materia de inscribirse al RFC, designar un representante legal, tramitar su firma electrónica, sino que adicionalmente también las omisiones por las cuales se puede hacer este bloqueo, pues son las de precisamente durante, si incumples durante 3 meses consecutivos la presentación, el entero y la presentación de estas retenciones, y por periodos trimestrales, por 2 periodos trimestrales consecutivos, si incumples con las obligaciones de presentar la declaración trimestral con operaciones de clientes. Sus clientes de estos servicios en territorio nacional. Entonces, aquí es muy importante esta situación. Entonces, en la cual no nada más te van a sancionar con una cuestión administrativa, sino con una sanción de bloqueo del espectro de la red pública de telecomunicaciones. Ajá, entonces digamos que tenemos 2 grupos. Uno son los que ni siquiera se den de alta, si ni siquiera se inscriban, los van a bloquear, y el otro son los que están inscritos, no enteren retenciones o no cumplen con obligaciones formales, pero si subsanan esas irregularidades, el Estado los va a poder volver a conectar, obviamente ya que cumplan con estas obligaciones. Nos queda ya nada de tiempo, nada más quisiera que tu opinión sobre el criterio normativo. Se incluyó un nuevo criterio normativo dentro de la página, dentro del anexo que fue 7 de la resolución miscelánea, anexo 7 de la resolución miscelánea, el criterio 46 de IVA respecto a la retención del IVA en materia de subcontratación. Básicamente se aclara que depende de quién utilice los servicios de los trabajadores, si es el contratante o el contratista, para que haya o no obligación de retener el IVA, ¿no? Sí, aquí de alguna manera sí, hubo una controversia en el año pasado, precisamente con esta modificación a la retención que estaba dirigida inicialmente a las personas que tenían un servicio de subcontratación. Sin embargo, pues era tan ambigua la redacción que incluso podían caber muchas personas que simplemente con el hecho de que fueran a trabajar dentro de las instalaciones de las personas o que contrataban el servicio, pues eran sujetos de la retención. Sin embargo, este criterio normativo 46 IVA N de los criterios normativos del SAT, pues aclara esta situación y te menciona que cuando una persona moral del título 2 o del título 3 de la ley del impuesto sobre la renta o una persona física con actividad empresarial en su calidad de contratante reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas directa por el contratante o por la parte relacionada de este. Bueno. Dice, por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Entonces, pues con esto queda ya un poco más claro. Y se complementa con las preguntas y respuestas de la página del SAT, ¿no? Pues te damos las gracias, César. La verdad es que muchas gracias por tu apoyo generoso para la realización de este programa. La verdad es que ya se nos acabó el tiempo. Nuevamente, gracias a nuestro público. También gracias. Hay una última pregunta de María Guadalupe Juárez Flores, que cuáles son los porcentajes de retención de ISR IVA en plataformas. IVA no cambia, queda igual. ISR si hay cambio.
cambio, se eliminan las tablas y ahora quedan tasas únicas, porcentajes únicos de retención. Ese va a ser parte de los temas que se verán en ISR. Pues gracias a todos por su atención. Si se perdieron el inicio de este programa o quieren conocer más contenidos audiovisuales de nuestra facultad, los invitamos a que consulten la dirección de Facultad de Contaduría y Administración, UNAM Videos. César, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia de nuestra facultad. Muchas gracias. Así es. Recuerden, la FCA unida, trabajando a distancia. Gracias. Los esperamos aquí la próxima semana.